tardes, queridos telespectadores. Me encuentro en calle Hermano Fermín, frente a Inmobiliaria Ibáñez Gallego, situándome bien en las aulas también, frente a las aulas. Lo que sí es verdad de que tenemos una gran promoción. Para mí ni me la creo, por supuesto. Pero para eso, para que nos diga cómo es la promoción de buena, bonita y barata, tengo aquí a su gerente, a mi querido Luis. En Opticalia estoy, por supuesto. Hola, Luis. Buenos días, Nina. Bienvenida, como siempre. Y nada, pues sí, comenzamos a principio de mes una campaña muy interesante de una colección propia de Opticalia, de Pull&Bear, una marca que solo se puede encontrar en Opticalia. Y la ventaja es que cubre un amplio espectro de edades, entre niños, adolescentes, gente de nuestra edad, que seguimos siendo muy jóvenes, y adultos. Y sobre todo que es muy interesante de cara al precio. Sale completa, gafa completa, 89 euros con lente antireflejante. Entonces, y la gente que siempre quiere cambiar y estando al día, pues es la oportunidad de poder llevarse una gafa de muy buena calidad, con muy buen diseño y a un muy buen precio. Bueno. La verdad que es increíble, ¿eh? 89 euros. Sí, sí, la verdad que es lo único que voy a pagar. Exacto, y lente con antireflejante, todo. Con la graduación incluida, primero evidentemente se hace un examen visual, analizamos todo y posteriormente... Pues, ¿el examen entra también en sí, el precio? Sí, está dentro del precio, así que quien quiera puede solicitar cita a través de nuestros teléfonos, tanto fijo como móvil, y nada, cuando quieran pueden venir y ver una colección súper amplia, ya digo que cubre todas las edades, todos los rangos de edad. Y el colorido, bueno, y la marca de Pull&Bear, yo creo que una marca buenísima también. Sí, ¿no? Sí, aparte. Opticalia nada más que trabaja marcas buenas, ¿eh? En generalmente siempre tiene colecciones de muy buena calidad, muy buen diseño y sobre todo un poco desenfadada, atrevida, para que la gente siempre vaya con darle un toque de color. Aunque tenemos mucha agua, afortunadamente, porque por fin está lloviendo, viene mucho sol ya. Las tardes son más largas, ya nos vamos más incluso a la playa, que en el mes de enero hemos ido a la playa, y vamos a dar un consejito para protegernos la vista. Exacto, pues mira, es muy importante y cada vez más, y sobre todo en la zona que vivimos, pues protegerse de la radiación ultravioleta, que puede provocar a la larga pues cataratas prematuras, pterigium, que es la uña conocida, es decir, una serie de patologías que van asociadas a la radiación ultravioleta. Entonces es muy importante que estemos protegidos. También aprovechar para comentar que la semana que viene hay un día muy importante para todos los que estamos enamorados, que al final somos todos, ¿no? El 14 de diciembre, y hay una promoción que todas las gafas de sol van a tener hasta un 30% de descuento, ¿vale? Entonces, para aprovechar y cumplir con la pareja y ya, pues, de cara al verano, a la primavera, buen tiempo, pues, se puede tener también esa opción. Y si por casualidad yo vengo mañana martes, porque lo están viendo hoy lunes, y vengo mañana martes, ¿puedo apartar? Claro, se puede apartar, se puede financiar hasta en un año sin intereses y todo ese tipo de cosas, damos muchas facilidades. ¿Aunque tengas descuento? Aunque tengas descuento, claro, por supuesto, por supuesto. Las revisiones, completamente gratuitas, cogiendo citas. Cogiendo citas, y también recordar que también tenemos el gabinete de audiología para que todo el mundo que detecte a un familiar o a ellos mismos una deficiencia auditiva, pues que se puedan también hacer esa revisión y detectar cualquier problema. ¿Cubre también a los mayores de 65 los descuentos que tiene y todo? Sí, hay una oferta específica para este colectivo que se aplicarían unos descuentos especiales. Pues también. Oye, y con vista al verano, ¿qué colorido tenemos? ¿Qué moda se presenta este año? Con vista ahora, que ya tenemos el verano, una vez que se vaya el mes de febrero, que va a llover muchísimo. Pues nada, sigue un poco el colorido, gafa de pasta, gafa metálica también, redonda, es decir, sigue un poco la tendencia que teníamos el año pasado. Sí, parece que veo la misma. Y se vuelve también un poco a animar con el tema del colorido. ¿Y de las lentillas qué? Consejito. Bueno, pues las lentillas cada vez se están usando más, sobre todo lentillas desechables diarias, se están mejorando muchísimo en materiales, con lo cual el ojo queda más hidratado, más oxigenado, altera menos la superficie ocular. Entonces,
los materiales han avanzado muchísimo y sobre todo se aconsejan lentillas diarias que son mucho más higiénicas, más saludables, más cómodas en el porte, todo ese tipo. Y luego ya depende, hay determinados casos que se están utilizando lentillas para el control de la miopía, porque cada vez hay niños con una miopía más alta. Hay una serie de lentillas y de acciones que se pueden hacer para este tipo de personas. ¿Y cómo sabemos que un niño chiquitito como el que ha estado aquí ahora mismo, que apenas habla, tiene algo en la vista? Bueno, hay distintos métodos, unos métodos más objetivos, así que el niño o la persona no participa, pero una serie de pruebas que nosotros analizamos, pues a través de la retinoscopía, por ejemplo, la sombra que produce en el ojo al proyectar una luz determinada, es decir, una serie de pruebas objetivas que analizamos nosotros que podemos detectar cualquier anomalía visual. Cuando se tiene diabetes, ¿hay que tener muchísimo cuidado con la vista? Sí, claro, el problema de diabetes y sobre todo en personas que llevan muchos años siendo diabéticos, se genera dentro de la retina una neovascularización que se llama la generación de unos vasos sanguíneos donde no debería de haber. Entonces es muy importante que siempre el diabético controle su diabetes para que no tenga esos efectos en los ojos, bueno, y en otra serie de órganos que tenemos que también afectan por ser diabéticos. ¿Y cuáles son los síntomas en la vista de la diabetes? Pues en el caso de que ya tenga un problema grave, pues empezará a tener falta de campo de visión, determinadas zonas, visión borrosa, alterada, y no se podrá corregir con gafas. Es un problema grave. Será una degeneración macular, una retinosis pigmentaria, entonces todo eso es un daño en la retina, que nosotros podemos detectar, pero al final quien tiene que dar ese diagnóstico es el oftalmólogo. Nosotros en el momento que vemos cualquier signo de inmediatamente derivamos al oftalmólogo, que es el responsable de hacer el diagnóstico y poner solución. Nosotros somos, digamos, el primer paso de la atención primaria en el caso de la salud visual, y a partir que nosotros detectamos algo que está fuera de nuestro ámbito, inmediatamente remitimos al oftalmólogo. Y además, ¿la diabetes no tiene edad? No tiene edad. Mi hija, por ejemplo, tiene una compañera de clase que con 4 años pues, le detectaron diabetes, y bueno, y al final un tema que a ver si en algún momento pues llegan a alguna solución y demás, ¿vale? Para los niños, porque yo me reía, ¿gafas irrompibles? Pues la verdad que hay algunas que son irrompibles. Hay algunas que son irrompibles. Y niños, afortunadamente, que los padres están más encima y en el momento que tienen alguna anomalía, pues inmediatamente ponen gafas. Y bueno, a lo mejor niños como el que se acaba de ir, que tiene 2 añitos, pues ya lleva gafas. Entonces buscan soluciones para que son la edad que podemos tener soluciones en el caso que haya algún problema. Claro, ¿y pueden corregirse de cualquier enfermedad esos niños por ser tan chicos? Sí, el sistema visual se está desarrollando hasta los 8 o 9 años, entonces siempre que el ojo esté bien corregido, que tenga buena visión, pues aunque luego de mayor tenga graduación, pero su sistema visual se ha desarrollado y su agudeza visual va a llegar al 100%, que es lo que se pretende. ¿Desde qué edad la miopía? Pues miopía puede tener desde 1 año, 2 años, 3 años. El problema de la miopía, si a edades tan tempranas, es que como el ojo va a seguir creciendo, pues posiblemente sea un ojo con una miopía alta, ¿vale? Entonces, en niños también nos encontramos con hipermetropía, astigmatismo. La hipermetropía tiene mejor diagnóstico porque al crecer el ojo, pues va a perder parte de esa graduación de hipermetropía y puede incluso corregirse con el crecimiento. Pero la miopía, si un niño es miope con 2-3 años, es un problema porque posiblemente tenga una miopía alta en un futuro. Vamos a repetir de San Valentín, que lo tenemos aquí, porque hay quien coge el programa al principio, al final, a los medios. Venga, ¿qué tenemos en San Valentín? Pues en San Valentín tenemos una campaña de sol, de gafas de sol, que hay algunos modelos que pueden tener hasta el 30%, incluso algunos el 50% de descuento. Entonces, aprovechar aquí, para todos los que estamos enamorados, pues que puedan regalar a su querido, querida, una gafa de sol. Vale. Enamorado del amor, se puede. Enamorado del amor, enamorado del amor. O de uno mismo, también es momento para regalárselo a uno mismo. Claro que sí. Luis, muchísimas gracias. ¿Tienes algo más que añadir? Ya que, ¿verdad? Esto es tuyo, esto lo regenta tú magníficamente. ¿Cualquier cosita más? Nada, que todo el mundo aquí sea bienvenido, intentaremos dar el mejor trato posible y nada, y agradecerte a ti, Nina, tu visita y demás. Y enhorabuena.
por nada. Tener este maravilloso negocio en Sanlúcar de Barrameda. Pues nada, muchísimas gracias, Nina. Muchísimas gracias, hasta otro día. Muchísimas gracias, queridos telespectadores. Nosotros, como siempre, con imágenes bonitas. O sea, porque esto es precioso, ¿eh? Es precioso. Y hoy en día se está tan guapa con gafas, que yo cuando veo a mis niñas con gafas digo, las veo más bonitas que cuando tenían 15 años, de verdad. Qué hermosea unas gafas. ¿Qué visión le da a esa cara? Así que aquella señora me mira, a poneros gafas, que hay de todos los colores, para todos los vestidos, todos los trajes, todos los gorritos y todo lo que haya que hacer. Muchísimas gracias, hasta el próximo programa. Opticalia, calle Hermano Fermín.